Hola, ¿cómo están, comunidad de YouTube? Mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector. Y el día de hoy les traigo un video bastante interesante. Es un video agradecimiento para Adrián Rodríguez. Él me hizo el enorme favor de mandarme estos tres increíbles artículos. Él es un encargado, o más bien fue un encargado de una de las tiendas de Blockbuster allá en el DF. Y él me hizo el increíble favor de mandarme este increíble juego. Es el God of War remasterizado, está bastante padre. Yo no siquiera sabía que existía una versión del God of War 3 remasterizado en versión cartoncito. Yo tengo la versión normalita, la versión ustedes saben, del case. Y pues él me hizo el enorme favor de mandarme ese increíble artículo, el cual está genial. Y no solamente Adrián me mandó el libro, de hecho me mandó también el audiolibro, este que se encuentra aquí. Ustedes ya saben que ya vieron el unboxing en el que Sony Santa Monica Studios me mandó el libro, la novela física, en la versión del libro normal para leerlo en papel. Y pues Adrián me hizo el increíble favor de mandarme el audiolibro. Aquí, de hecho, está selladito porque ahí vamos a, lo abres y vienen los discos. No sabemos cómo lucen, de hecho, pues se van a quedar así. Realmente esto no es un unboxing tanto así, es nada más mostrarles los artículos que esta increíble persona me hizo el enorme favor de enviar. Está genial, muy, muy genial. Y quizás estén preguntando cuántos artículos ya nos faltan para el récord Guinness y pues ya solamente quedan 10. El último de estos artículos que les voy a mostrar es esta gorra, que también él me hizo el enorme favor de ver. Él checó mi álbum de fotos que tengo en Facebook, y las 400 y tantas fotos que tengo. Y él se dio cuenta que no tenía esta versión, esta increíble gorra que salió solamente para Estados Unidos. Él de hecho compró dos, de hecho una era para su hermano y otra era para él. Y a su hermano no le gustó el diseño y dijo, no le gustó porque, pues, si se fijan, es abierta. Y a su hermano le gustan las cachuchas cerradas. Yo de hecho no las uso, no voy a usarlas, voy a guardarlas, de hecho por eso vienen en su bolsecita. Y aquí de hecho tiene esta característica, esta gorra, de que viene este diseño de arte en la visera. Muy padre, de hecho, un artículo oficial, exclusivo de allá de Estados Unidos. Y pues es de la marca BioWorld, me hacía falta esta gorra. Ya creo que nada más me hace falta una gorra para completar la colección. No, de hecho son dos gorras para completar la colección de todas las gorras que salieron para este nuevo juego. Y pues esos fueron los tres artículos increíbles que Adrián Rodríguez me hizo el increíble favor de enviármelos. Estoy muy agradecido con él. Y tengo entendido que Sony Santa Monica Studios me va a mandar un último paquete con más cosas para romper el récord Guinness. Entonces estoy en espera de ese artículo, de esa caja más bien, para mostrárselas. Ellos me dijeron que iba a ser artículos bastante interesantes. Estoy muy ansioso por recibirlos. Estoy cruzando los dedos por ver qué fueron las cosas que ellos eligieron mandarme esta vez. Y pues ya con eso romperemos el récord. Lo más probable es de que sea, ya sea mañana es viernes, o en, no sé, en el trayecto de la próxima semana. Estoy, como les digo, muy, muy emocionado por saber qué es lo que prosigue luego de conseguir las 500 cosas. A lo mejor ya voy a ver lo de la parte del evento, donde vamos a hacer el evento del récord Guinness. No sé si Sony Santa Monica Studios tenga pensado llevarme a Los Ángeles, no sé, o sea, realmente ahorita estoy en la expectativa de no sé qué vaya a pasar una vez que cumplamos la meta. Ok, y pues gracias chicos, gracias por todo su apoyo. Yo estaré como siempre en la caja de comentarios para, ya saben, responderles a todas sus dudas. Y pues nos vemos para el próximo video, chicos. Hasta luego.